chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo Juan Jus, especial tristes noticias para Jorge Ayr Vázquez. Muy atentos a la noticia que os traigo, ayer fue una noche movidita en el directo, contamos esa información que creo que va a cambiar muchas cosas en Mediaset, sobre el hijo de Bárbara Rey, que va a dar unas declaraciones en el nuevo programa de Santiago Costa de los viernes, que es una copia mala del Deluxe, y donde, entre otras cosas, este chaval va a decir que Bárbara Rey era mucho peor que Ángel Cristo, que su hermana no se enteraba de nada porque estaba todo el día drogada, y también que el rey era chantajeado continuamente por Bárbara Rey, ¿no? Que la mala era ella. Eh, entre otras cosas. Que encima dicen que hay más bombas que no se han anunciado. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo estará Jorge Javier Vázquez con todo esto? Primero, que recuperen el Deluxe, aunque no se llame Deluxe, porque es el Deluxe. Segundo, una bomba de este calibre que no pase por sus manos. Conociendo su ego, tiene que estar realmente dolido. Luego, que ya nadie se acuerda de él. Él le está dando señales, escribiendo blogs, diciendo que está pasando por un mal momento, que no se acostumbra a no salir en la tele, que bueno, que ahora tiene menos ansiedad por su físico. Cosas raras, ¿no? Pero, ¿cómo debe ser el hecho de ser olvidado por los espectadores? Que te cancelen por baja audiencia. Que tu empresa no te quiera. Saber que tu futuro, si está, está en la televisión pública, cobrando muy poquito. Y para colmo, no ser protagonista de una bomba como. La que va a dar el hijo de Bárbara Rey. Son hechos importantes y tochos que me encantaría escuchar vuestra opinión en la caja de comentarios. Os dejo con las declaraciones de, de este chaval. Gracias siempre por estar ahí. ¿Qué ha pasado con este chaval? Pues que ha soltado unas burradas muy gordas, muy gordas. Y esto va a tener recorrido muchas semanas, muchísimas semanas. Atentos porque si no habéis visto lo que ha dicho este chaval... No sabéis la que se viene encima, ¿vale? Espera, que me están mandando un mensaje. Y ahora no puedo. Tres. Atentos, ¿eh? Voy a poner el audio aquí. Soy Ángel, hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Soy me Ángel. Hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey. ¿Cómo no recuerdas eh, la relación de tus padres? Este creo que es Santiago Costa, ¿no? Me, me parece que sí. Santi Acosta, el presentador de, del Nuevo Deluxe, ¿vale? Bueno, la casa de no una leja es una pesadilla. La casa era una pesadilla. Todo el mundo pensaría que era por los malos tratos de Ángel Cristo. Pero cuidado. Es un infierno. Las peleas, los gritos. Él. El... Va a ir más allá que malos datos de Ángel Cristo. Mucho miedo y sangre. Mucho miedo y sangre. Arriba esos likes, jaqueli. Ay, por cierto, que no lo he puesto. Eh, hoy a las 21. A las... Espera, tengo aquí. A las 21:42, un poquito más tarde. Bombazo bestia de la noche seguimos ahí sangre también sí. el miedo es que no a tu madre el miedo es que no maten a tu madre mi padre se descontrola muchísimo más en esa casa empezó a entrar o sea habla por supuesto que Ángel Cristo ...si sí maltrataba a Bárbara Rey consumía es lo que sabíamos no pero va mucho más allá a gente a salir gente drogas alcohol prostitutas que hay ahí eso parece el metro vale madre desde que llegaba a casa del colegio me cargaba de responsabilidades hasta que, hasta que se iba la luz del día la madre le encargaba todo tipo de responsabilidades a él que era el pequeño, ¿no? ¿tengo entendido? daba igual que tuviera colegio daba igual que tuviera que estudiar, daba igual que tuviera exámenes, daba igual todo a saber qué tareas yo creo que eso lo especificarán mañana pero ya entiendo que, bueno, igual le mandaban hasta por cosas, ¿no? con misterio daba igual la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Aquí ya se empieza a la cosa a poner seria, ¿no? Dice Messi Castells: La verdad es que los hijos lo tuvieron que pasar muy mal. Sí, sí, pero prepárate porque la versión que te va a contar es ligeramente distinta a la que teníamos en la mente. Pues yo he visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el castillo. He visto a mi madre gastar mucho dinero. Sí, puede ser desde 100 euros. A 30.000 euros en una noche. Claro, es que esto rompe completamente la imagen de la serie de Barbara Rey, que es idílica y casi hecha por ella. Entonces, desde los 13 años mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en casa. Mi o sea mi hermana no tiene ni idea de lo que hacían en casa. Dice, y preguntáis de por qué ahora habla, ¿no? Es el mayor, vale, es el mayor, gracias por el dato. Que por qué ahora habla? Pues por pasta, ¿vale? A las 21.42 os voy a enseñar una cosa de hasta qué punto llega el nivel de pasta en Mediaset, ¿vale? Porque está 24 horas drogada. ¿Y de dónde sacaba el dinero? La hermana, 24 horas drogada. Estos hijos están traumatizados. Hombre, es que no es normal lo que han querido normalizar en esa casa. Pero lo que intenta decir él es que el padre era maltratador, pero que ella no era una santa. ¿Pero tu hermana? Lo sacaba de la habitación de mi madre. El cuarto de mi madre siempre ha habido. O sea, la hermana se drogaba y sacaba dinero de la habitación de la madre. Mucho dinero en efectivo. ¿Y ese dinero de dónde procedía? Venía de. Un... Atentos aquí, ¿eh? Los pagos que se le hacían periódicamente a mi madre. Bárbara Rey tenía unos pagos periódicos. Ya sabéis por dónde va, ¿no? El tema de, del mes. Que últimamente no, don Juanca siempre está en todos los temas, en todos los debates. Yo no sé si son ganas de atacarlo o limpiar su imagen. Porque aquí va más allá también el chaval y dice que el que era acosado y, y totalmente. Vivía en un terror, era Juan Carlos por culpa de ella. Por el chantaje al rey de España. Chantajeaba al rey de España. Tócate los naipes. Hombre, a ver, es como lo de Rocío Carrasco, esto si lo pensamos, ¿eh? Intentan darle. Es una historia que más o menos ya tenemos masticada, que ya nos dijo Antonio que esto está más viejo que, vamos, que el franquismo. Y lo que intentan es ponerle con más emoción de la boca que nunca hemos escuchado de, de este chaval. Bueno, es, a ver, él ha hablado alguna vez, pero no tan contundente ¿no? como está hablando ahora mismo. Y por supuesto con musiquitas de fondo traumáticas. Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey. Su madre toma la decisión de hacer fotos con el rey. Cuidado, ¿eh? Qué fuerte todo esto ahora. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer las fotos. Las haces tú. Las hace el chaval. Esto es, esto es de película. Y las revelas tú para no ir a un laboratorio al que te las revelas. Claro. Las revela él, las hace él. Ángel Cristo Producciones. ¿Cuántas fotos haces? Todos los carretes que puedo. ¿Todos los carretes que pueda? ¿Tendrá alguno de esos carretes en su propiedad? Dice Juan Miguel López. Todo por dinero. Qué poca vergüenza, tal cual. Es que además, el logotipo, en tonalidad, en colores, en forma, es una sensación de que estás viendo el deluxe. Lo que pasa es que cuando veáis el plató y a Santi y demás, diréis, no, esto no es el deluxe. Pero cuidado, que van a jugar a que aparenta ser el deluxe. ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? O sea, brutal. Eh, la casa de la moraleja es una pesadilla, era un infierno. En esa casa empezó a entrar y salir gente de todo tipo. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Eh, venían pagos que le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España. Titulares tochos. Dice Guruch, es que esto parece una venganza a Bárbara Rey de Telecinco. Bueno, Bárbara Rey... Eh, Están ahora emitiendo la serie en Antena 3. <laughs> Yo no sé si esto da más morbo o esto... La perjudica. Yo es que creo que el pueblo español nunca ha querido a Bárbara Rey. Es una prepotente. Que me digas Norma Duval, que me digas Carmen Sevilla, que me digas DVDs de la época. Vale, pero Bárbara Rey. ¿Cuándo ha sido querida Bárbara Rey? ¿Qué aprecio tiene? ¿Qué hizo ella? A base de estar siempre metida en chanchullos. Qué horror. Dice, qué goloso el testimonio. Sí, sí, mom. el viernes prepararse porque vienen curvas. Dice María José, eras que asco todo por pasta, me he quedado alucinada. ¿Sabíais esto? ¿Habéis visto esto? Y dando like, chicos, ¿eh? Que. Que no lo he puesto aquí, pero. Espera, que lo tengo, tengo por aquí. Yo de verdad me he quedado. Alucinando. Alucinando en colores, eh. Alucinando en colores. Y esto va a ser la nueva herencia envenenada. Aquí, pues, preparaos. Esto va, va para varias semanas. Dice María del Carmen, hola Juanjo, eres maravilloso, buena gente, por eso te tienen envidia. Porque la gente te queremos y estamos contigo. Bueno, Mari Carmen. Yo entiendo que joda mucho a la gente que nosotros nos bastamos solos, eh, no tenemos equipos de trabajo, simplemente nos ayudamos los unos a los otros. Y esa magia y esa cosa innata es incopiable, ¿no? Y a lo mejor eso fastidia a mucha gente, pero joder, yo lo que digo es que eh, jugar tan sucio como crear perfiles. Y e intentar difamarme en, en, entre los medios de comunicación, los periodistas y todo esto Me he quedado flipando Mira, Ya os digo que hay un perfil de Twitter falso Y vamos a ir a por él Dice el Blue, ¿dónde dan eso? No me entero de nada Esto lo dan el viernes por la noche en Telecinco Es una copia de Sálvame Deluxe Que va a empezar este viernes con Santi Acosta Y que por eso habían retrasado el comienzo, parece ser Para que pudiese ser el, el primer testimonio eh, Esto es algo más que por dinero La venganza ha sido un plato frío la pregunta primera que se me ocurre es: ¿este chaval se habla con su madre? Es una pregunta que tengo. Luego, recordar también que Bárbara Rey tuvo problemas con Mediaset, que llegó a estar hasta la vetada Luego intentó ir eh, a la fábrica de la tele. En cuentos chinos no llegaron a un acuerdo. Incluso creo que Norma Duval demandó a la fábrica de tele porque había sido contratada y no la llamaron nunca. Y. No sé por qué, pero Bárbara Rey parece que es el enemigo de la nueva directiva de Telecinco. Dice Laura Ruiz, estoy flipando. el dice que ella no lo va a ver, que se olviden de ella. María Clementa, hola, buenas noches a todos, un beso grande. Ir mandándome audios con vuestra opinión, eh, que quiero saberlo. Es tremendo esto. No pienso verlo, es más de lo mismo. Ganar dinero como sea. Quedan, ¿cuántos minutos? 24 minutos para la bomba, eh. No, 14 minutos para la bomba. Creo que tuvieron problemas el hijo y ella. Es que huele a eso. Yo creo que es una campaña sucia en contra de. Del chaval. Y ya os digo que en redes sociales se está hablando y bastante de esto. Déjame mirar a ver. Un segundito. Voy a mirar si hay comentarios. Sí, espera. Os voy a poner lo que está opinándose ahora mismo en las redes sociales de esto. Pues yo lo voy a ver enterito, dice. Bueno, a ver, cada uno es libre de hacer lo que quieran. A ver, eh. Mira los comentarios. Los tengo aquí. Os estáis durmiendo y no estáis preparados para lo que se viene el viernes. Vamos a tener bomba tras bomba, vamos a servir muchísimo. Este tío quién es? No lo sé. Que este viernes se vienen noticias dice este chaval. Luego hay gente criticando de Jolín con la nueva Telecinco de Corazón bonito, ¿no? Que han vuelto un poco a salvamizarse. Yo creo que lo que querían era quitar a la productora y a los que trabajaban en la productora. Y luego la gente riéndose de esto es la televisión blanca y familiar, ¿no? Y luego aquí en la perfil dice: Aquí hay algo que no cuadra. Porque el programa de Joaquín, el novato, daba la impresión de que estaban muy unidos. Este necesita dinero o antes mentía. O cómo olvidar aquella grabación que Sofía Cristo puso Crónicas Marcianas, que lo, la recordamos hace poco: de, de Sofía hablando de su padre maltratando a su madre. Y que Sardá dejó poner prácticamente entera, ¿no? Un audio que yo lo grabé en vídeo de lo, de lo brutal que fue. Y que llegaron a repetir, ¿eh? Eh, que por cierto, me estáis preguntando todos por Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas no regresa. Van a hacer un documental de dos horas recogiendo momentos light que se puedan emitir en prime time y recordando los testimonios de los protagonistas. Pero Crónicas Marcianas no regresa, no tienen pasta. Es verdad que si funciona mucho el reencuentro, si sí se lo pueden plantear, están jugando un poco a lo que hizo Operación Triunfo eh, cuando cumplieron, creo que fue el 20 aniversario o algo de esto y luego volvió a OT, están tanteando pero Crónicas Marciales no vuelve, que me lo habéis preguntado muchas veces, no, es un documental de dos horas, ¿vale? y además grabado eh... dice Gloria Menéndez buf están dándole la vuelta a la historia, este chico nunca ¿O si sea, hay gente que no, no lo quiere creer yo a ver, yo no creo a Bárbara Rey porque creo que la gente necesitada de dinero son capaces de cualquier cosa y si se inventan un polvo, un casquete con el rey pues lo va a inventar eh, dice este chaval que el viernes será la audiencia. No te creas, el viernes está La Voz, ¿no? ¿No está La Voz todavía? Y creo que hay algo en La 1 también interesante. El público no va a volver a Telecinco. Que a lo mejor en vez de sacar un 6 o un 7, saca un 10 o un 11. Bueno, eso sí puede pasar. Pero Bárbara Rey está muy devaluada. O sea, que la vean en la serie esta de Cristo y Rey, vale, porque es una serie. Pero que Bárbara Rey da repudio. Si sí, sacó un 6% entre 5 el último día. Que estuvo. Juanjo, si no la vemos contigo el domingo, nos lo pone. Sí, a ver, puede ser una opción. Eh, no hice nada nuevo del padre, de su hermana y de su madre. Empiezan fuertes estos de viernes. Bueno, hay un poco de todo. La gente está flipando, ¿eh? En plan, Dios, tía, tía, tía. Fracaso total. Hay gente que todavía dice que fracaso total. A ver. El testimonio es duro, el, el testimonio es tocho. ¿En serio ha dicho esto? Pues sí, sí, lo ha dicho. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!